Y para hoy estaba prevista la instalación de la audiencia de amparo constitucional que pretende dejar sin efecto el Congreso de la UCAEñe. Sin embargo, no se realizó. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿por qué? Se ha suspendido, dizque porque está enferma una de las vocal. Esperamos que esta nueva fecha que ya nos han podido dar, que es para el 23 de octubre, ahora 14:30, entonces esperemos que todas las partes estén ahí, porque ya hemos sido notificados en la misma hora de ahora, ¿no? De ahora que hemos podido reunirnos, pero no vieron la... ¿Crees que hubo injerencia? Sí, ha habido, porque a veces de todo se valen. 3 días duraba el Congreso y ellos lo han forzado a poderlos acabar, siendo que ya habían sido por las redes notificados y bueno, el día 3 lo han notificado, ¿no? Al mismo tiempo que a nosotros. Nosotros hemos presentado un memorial cerca a mediodía en el cual advertimos que los dos vocales de la sala 1, el doctor Ceibal y la doctora Arancibia, no pueden ejercer competencia para sustanciar ese recurso. La razón es muy simple. En el caso del doctor Ceibal, ha sido candidato a diputado, ha ejercido una carrera y una acción política. Entonces, él no puede ejercer competencia en temas relativos a organizaciones políticas porque hay un conflicto de intereses. En el caso de la doctora Arancibia, esta vocal, ¿no es cierto?, había pedido licencia médica y de hecho la audiencia se ha suspendido precisamente porque no había quórum, ¿no? Ahora, obviamente, se ha postergado la audiencia hasta el día 23 de octubre. Y en esa fecha seguramente va a tener que primero responderse a la impugnación de la competencia de ambos.